Gracias, asesor de Bankia, banca privada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Lo veíamos venir, ¿no? Sí, bueno, en cierta manera, pues parece que no queda otra. O sea, al final, esta exigencia, esta más exigencia que nos piden ahora, pues no tiene otra salida. Si es que dándole vueltas y vueltas, pues es difícil. O sea, más recortes, pues es muy complicado. Entonces, pues siempre queda pues lo que decía el ministro, ¿no? Pues la vía de los impuestos, pues eso parece, pues vuelve a hablar de todo un poco, ¿no? De IVA, de tasas, de lo que venimos hablando últimamente. Entonces, no sé, ¿por dónde acabarán haciendo esta subida de impuestos? Pues es que volvemos a lo mismo. Si empezamos a revisar un poco impuestos, pues IRPF ya no se puede más. Es inasumible totalmente. Tenemos uno de los tipos más altos posiblemente del mundo. El IVA, pues estamos en las mismas. Claro que hay margen para subir el IVA. De hecho, pues somos uno de los países europeos que tiene un IVA más bajo, pero subirlo en un entorno así recesivo como tenemos ahora, pues es lo que dice constantemente el gobierno. Pues oye, igual no es la solución, porque el subir el IVA generará otros problemas, ¿no? Entonces, impuestos especiales, pues también es lo mismo. O sea, es que ya llega un momento en que no se pueden subir más la gasolina, pues ya tampoco se puede exigir más, no se puede sacar más de ahí. Entonces, bueno, pues hablan del impuesto sobre sociedades, que la verdad es que ha tenido una caída tremenda en datos de recaudación. Y bueno, entonces dicen, bueno, pues vamos a eliminar deducciones, etcétera, que hagan que se pague más por el impuesto sobre sociedades. Pero eso no es sencillo. Eso hay que coger, hacer una reforma completa de la ley y ver que efectivamente luego todas estas medidas además acaban recaudando más. Es que ha habido un desplome tremendo en la recaudación y bueno, pues quedan las tasas, que lo comentábamos el otro día, y yo creo que también ahí se puede ver algo de la parte de recaudación autonómica, siempre con impuestos cedidos, como pueden ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones, donde ahora mismo sabemos que hay comunidades autónomas donde prácticamente no se paga nada. Pues igual se tiene que volver a pensar un poco sobre eso y hacer que, oye, que se intente recaudar un poco más, pero la solución no es sencilla, y por la vía de recortes, pues es que, claro, nosotros solamente nos ceñimos a la parte fiscal, pero claro, también hay una parte de recortes, pero es que seguir recortando, en el caso de los funcionarios o lo que sea, pues también se ve como algo muy complicado. Entonces, no sé en qué acabará todo esto, pero yo creo que para el mes que viene, abril, tendremos noticias nuevas y a ver qué impuestos tocan al final y qué impuestos suben. Vamos a escuchar de nuevo a Cristóbal Montoro a hablar ayer de esos instrumentos fiscales, como él los calificó. Evidentemente, la financiación del Estado es fundamentalmente a través de impuestos y son inevitables los impuestos, a partir de ello, ¿no? O sea, pero obviamente tenemos que hacer cambios fiscales buscando siempre esa equidad que es fundamental para el carácter distributivo de la función del Estado y, por tanto, para la cuestión social. Bueno, instrumentos fiscales que no afecten a los más débiles. ¿Los instrumentos fiscales cuáles son? Claro, bueno, es que es eso. Un poco, yo creo que ahí en la imposición directa pues es más claro. O sea, se sube más, o sea, es progresiva la tarifa y se le sube más a los que más tienen, a los que más renta tienen. Eso es un impuesto pues efectivamente progresivo y perjudica menos a los que menos tienen. Si se sube el IVA, perjudica a todos. Es verdad que los que más consumen son los que más tienen, pero también perjudica a los que menos tienen. Es decir, ahí se va a haber un incremento de precios que nos va a perjudicar a todos y al final todos vamos a pagar más IVA. Entonces, es lo que digo, o sea, se pueden hacer todos los juegos de palabras que se quieran, pero al final en algún sitio habrá que tocar, en algún sitio habrá que recortar, o bueno, más que recortar, que subir. Y bueno, pues no sabemos si será el IVA, si serán tasas. Que retocar, si será... en vez de recortar, retocar. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que lo que hay que hacer ante esto es esperar. Pero bueno, parece que el IVA tiene cierto sentido que se suba, ya que tenemos unos tipos relativamente bajos a pesar de la última subida y además se recauda. ¿Y este mismo año podría ser? Este mismo año. Parece que de momento lo descartan, pero claro. Claro, lo que pasa es que los ajustes no los piden para este año ya. O sea, no nos dicen, no, se puede hacer el ajuste el año. Por supuesto, el año siguiente tendremos que seguir haciendo recortes y ajustando nuestro déficit, pero es que este año ya no lo están pidiendo. Por lo tanto, tenemos que recordar que la subida del IVA del 16 al 18 se hizo en julio del año 2010, me parece que fue, ¿no? Pues igual podemos volver a tener una subida a mitad de año, no lo sé, o podemos esperar a ver si pasa un poco y la recesión no es tan grave como se estaba pensando y se sube a partir del 2013. No lo sé, todo saldrá, yo creo que a partir de abril tendremos noticias y ya podremos hablar, en vez de supuestos, sobre hechos concretos. Bueno, pues a partir de abril entonces, bueno, iremos de todas formas comentando cualquier novedad al respecto aquí en este programa. Y vamos a dar paso ya a las consultas de los oyentes. Saludamos a Mari Carmen, que nos llama desde Madrid. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, díganos. Mire, quería saber si nos podía decir un poquito, para las de que tenemos una pequeña y mediana empresa, realmente qué ayudas
hay en este año, sobre todo para el impuesto de sociedades, que podamos aplicarnos. Uh-huh. Vale, muy bien, pues vamos a ver si Ignacio se la sabe. Ignacio. Vale, sí, bueno, aquí lo que hay, aquí hay una medida bastante buena, esa es la verdad, y es, yo creo que en el tipo del impuesto, que es en lo mejor, o sea, que al final, yo creo que la más importante es que se ha mantenido para este año la reducción que se tiene del tipo para las que se consideran microempresas, son empresas que facturan menos de 5 millones, que han mantenido, tienen menos de 50 trabajadores también y han mantenido la plantilla, o han incrementado o han mantenido la plantilla durante el un periodo de tiempo determinado. Es decir, si tienes un trabajador, pues, o dos trabajadores, pues que se haya mantenido en plantilla, que no se haya despedido a nadie. Y en este caso, yo creo que la mejora es fantástica, porque en realidad pues, lo que se ha bajado es de un tipo del 25 por los primeros 300.000 euros, que es por lo que pagan las entidades de reducida dimensión, que son aquellas que facturan hasta 10 millones de euros, pues en este caso se le baja del 25 al 20%. Yo creo que es un tipo bastante bueno de tributación y era una medida que era temporal y para este año 2012 pues se ha mantenido, se mantuvo en la ley, en la última ley que sacaron, donde se aprobaron los incrementos de las tarifas y todo esto. Y luego, bueno, pues hay algunas bonificaciones también por de la seguridad social, por contratos, etcétera, etcétera, pero bueno, es un poco mirarlo. Yo creo que la principal es esta, la que afecta a las micropymes. ¿Y dónde lo pueden mirar las pequeñas y medio, cualquier empresario, dónde pueden mirarlo? En la ley del impuesto sobre sociedades. Ley del impuesto sobre sociedades. Ahí viene todo, sí. Lo que pasa es que lo que decimos, ya lo hemos comentado muchas veces, las leyes, como se han ido poniendo estos se han ido haciendo estas reformas, que además son de carácter temporal, muchas de ellas no han entrado dentro del propio articulado de la ley, sino que lo que ha ocurrido es que vienen en disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que puede ser un poco lioso buscarlo. Claro, es que yo me pongo en el papel de sí. Mari Carmen y digo, bueno, ¿y aquí dónde busco yo? Pues es verdad, nos cuesta a todos, ¿eh? O sea, esa es la verdad. Nosotros al final... asesor fiscal, entonces, claro, ¿no? Porque lo que trabajamos más es con la ley que se aprueba. Entonces una vez que tú tienes la ley que se aprueba, la ley nueva, entonces ya la tienes. Luego, ¿dónde entra eso dentro de la ley propia del impuesto? En este caso, el texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades, pues no sabes si entra en el artículo 108, que es la que se refiere a las entidades de reducción de dimensión, o muchas veces va en una disposición adicional. Pues igual hay que terminarse todo el articulado de la ley y luego ponerse a leer las disposiciones adicionales para verlo. Pero lo mejor es buscarlo directamente, ir directamente a esto, y la verdad es que bueno, pues es más o menos sencillo encontrar, porque es una medida bastante importante en este sentido. Bueno, vamos a saludar a Mercedes, nos llama desde Madrid. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas Dígame. Gracias por atenderme. Mire, yo quería preguntar a ver si para la declaración del IRPF había ido que las reformas que se hacen en la vivienda para aislamiento y para tener un menos gasto de electricidad y de calefacción y todo esto tenían una reducción en el IRPF. Y entonces, en cierta ocasión oí que esto se iba a extender a la segunda vivienda. Era para confirmarlo, porque he hecho un cerramiento también de una terraza que daba muchísimo frío y había que tener el aire acondicionado calor todo el tiempo puesto, y para saber si también se extendía este tratamiento a la segunda vivienda. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. A ustedes, gracias. Ignacio. Bueno, pues efectivamente, lo que ha venido siendo la deducción por inversión en vivienda habitual ha sido siempre por la compra. Cuando nos referíamos a una reforma en la vivienda, tenía que ser una reforma estructural o está sometida a ciertos planes del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hace unos años ya sí que se estableció una deducción por reforma puramente de esas características para ahorro de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Al principio tenía ciertas limitaciones porque no podían realizarse por rentas superiores a 53.000 euros, y la verdad es que yo creo que la primera era para vivienda habitual, pero luego sí que se amplió esta deducción. Lo podemos recordar la próxima semana, pero creo que esta deducción sí que se amplió para segundas y ulteriores viviendas. O sea, en realidad yo creo que sí que va a poder aplicarla para una segunda vivienda. Pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer con Mercedes es confirmárselo el próximo vale, día. Vale, que no se nos olvide, Ignacio. Sí, no se nos olvide. Bueno, Mercedes, pues entonces la semana que viene ya le contestamos si se puede aplicar o no en la segunda vivienda. Saludamos a Alfonso, nos llama desde Ibiza. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y usted? También. Allí en Ibiza, genial, seguro. Pues está haciendo un sol de verano. La verdad es que lo hace aquí también. Bueno, se trata de lo siguiente. Ante todo, darles las gracias por su atención y por su generosa información. Y en cuanto a la consulta, es referente a un tema fiscal. Y se trata lo siguiente. Yo hace 3 años y medio aproximadamente, cuando hubo la crisis financiera, tenía un saldo en una cuenta corriente de unos 130.000 euros. Y lo cierto es que me cogió un poco de miedo
y hice unos reintegros, saqué y retiré dinero, unos 30.000 euros, y los guardé en casa. Los he tenido guardados en casa desde hace todo este tiempo, y hace cosa de 15 días he hecho un ingreso por valor de 30.000 euros, que es el dinero que yo retiré, y ahora me entra la sospecha de que quizás el año que viene yo reciba una notificación de la Agencia Tributaria exigiéndome la procedencia de ese dinero. Sí, sí. Por supuesto que puedo demostrar. Es curiosa su consulta. Es un histórico de la cuenta corriente que yo hice esos. Retiré ese dinero de mi cuenta, ¿no? Pero, en fin, tengo la duda y esa es la consulta. Gracias por todo. Gracias, Alfonso. La verdad es que es curiosa la consulta y además parece que tiene de nuevo confianza porque los vuelve a llevar. Sí, o sea que eso está bien. Fantástico. Es más común de lo que parece una cuestión de este tipo. Sí, sí. Es verdad que con el inicio de la crisis financiera hubo mucho miedo, se hablaba muchísimo de fondo de garantía de depósitos y mucha gente pues tenía desconfianza, tenía miedo al riesgo, que entonces pues lo que hicieron fue sacar ese dinero, ponerlo en una caja fuerte, en su casa, donde fuera. Incluso muchos pues optaron o intentaron optar por llevarlo fuera de España. ¿Qué ocurre en este caso, efectivamente? Una cosa que tiene razón ahí, Alfonso, es que cuando Hacienda vea que ha habido un ingreso en su cuenta de 30.000 euros, le puede pedir explicaciones. Lo que pasa es que lo bueno que tiene aquí es que lo tiene perfectamente justificado. O sea, lo mismo que nos ha contado a nosotros es lo que le tiene que contar Hacienda y encima darle la documentación de el resguardo de la retirada bancaria del año 2007-2008, cuando fuera, y el ingreso en el año después. Entonces, ¿qué ocurre? Que no van a poder levantar un incremento injustificado de patrimonio. ¿Por qué? Porque es que tengo justificado ese incremento de patrimonio. Es que en realidad decreció el patrimonio en el año 2007 y ha vuelto a crecer ahora, pero por la misma cantidad, y es por, y ni más ni menos, la razón es porque aquello mismo, mismo que he metido ahora es aquello que saqué entonces. Entonces, aquí no tiene que haber ningún problema, siempre y cuando lo tenga justificado. Puede estar tranquilo, Alfonso. Sí le puede llegar alguna carta, es un incordio, habrá que ir a Hacienda, habrá que explicarlo, pero no tiene que tener mayor problema. Además, ya digo que es común, o sea, que es que se ha visto bastante en los últimos tiempos y entonces no tiene por qué. Los colchones están repletos. Otra cosa es que entrara dinero sin que antes hubiera sacado, pero si se ha sacado, se puede justificar. Aquella, si lo tiene justificado, no ningún problema, aunque sí que va a llegar esa carta probablemente. Puede llegar, ¿no? Puede llegar. Muy bien. Saludamos a Pedro, nos llama desde Valladolid. Pedro, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Felicidades por su programa. Gracias. A ver si pudiera durar un poquito más para que pudieran también entrar más consultas. Muchas gracias. Mire, quería preguntarle, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿qué plazo tiene la Administración para formular una comprobación del valor declarado en la escritura pública y girar una liquidación complementaria? Muchas gracias. Muy bien, gracias Pedro por su consulta. Ignacio. Pues en este caso es el periodo de prescripción. Periodo de prescripción, los 4 años desde que se presenta, fin de plazo de presentación del impuesto, que en el ITP son 30 días hábiles, pues se firma la escritura, 30 días hábiles, se termina el plazo para presentar el impuesto, durante ese plazo se ha tenido que presentar, y a partir de ahí la Administración tiene pues el plazo de prescripción. Antes de que termine ese plazo de prescripción, que serían 4 años de fecha a fecha, en este caso de fecha a fecha, pues ahí tendría para poder hacer esa comprobación de valores. Pues Ignacio, no nos da tiempo a más consultas, a pesar de que este oyente nos ha pedido más tiempo, ya nos gustaría, pero es el que tenemos. Cualquier duda, ya saben que todos los miércoles tenemos aquí un experto para cualquier duda que tengan y le responderán de 10:30 a 11 aproximadamente. Ignacio Jiménez Macías, asesor de Bankia, banca privada, asesor fiscal. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima. Muchas gracias.